Hallaremos y graficaremos el dominio de esta función real de variable vectorial. Así que dominio de la función es igual a, como acá la función depende de x, y, entonces el dominio también viene x, y, y como son dos componentes, se debe colocar que pertenece a R2. Tal que, ahora vemos la función recién, se trata de un logaritmo natural. Como se halla el dominio en un logaritmo natural o en cualquier otro logaritmo, a todo lo que está adentro se le coloca mayor estricto que cero, ¿verdad? Así que colocamos primero todo lo que está adentro, todo esto, y le coloco el mayor estricto que cero. No mayor igual, sino mayor estricto. Ya está. Ahora voy a graficar. ¿A qué representa todo esto? Primero le vamos a dar forma. Voy a pasar para el otro lado las variables y acomodando, ¿cómo quedaría? Quedaría 4x al cuadrado más 9y al cuadrado menor que 36, ¿verdad? Así quedaría. Estos dos se pasan para allá, volteamos y queda así. Ahora, ¿qué gráfico representa? Representa una elipse, ¿verdad? ¿Por qué representa una elipse? Porque ¿cómo es la forma de una elipse? Es x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1, ¿verdad? Y esto lo podemos obtener solamente dividiendo a ambos lados. Como quiero que aparezca 1 a este lado, divido entre este número, entre 36, para que sea 1. Y acá también. Acá 36 divide a 4x al cuadrado. ¿Y cómo quedaría? 4 sobre 36, que simplificando va a quedar x al cuadrado entre 9. Más, ahora 36 divide al 9. Simplificando va a quedar y al cuadrado entre 4. Menor que, y acá la división es exactamente 1. Listo. Ahora, ¿cómo se grafica? Hay varias formas de graficar. Una de ellas es primero haciendo que y sea igual a 0, solamente para ver dónde se intersecta, ¿de acuerdo? Esta es la intersección con el eje X. Siempre intersección con el eje X se hace y igual a 0, así que va a quedar solamente a este lado x al cuadrado entre 9, y vale 0, así que se va esto menor que 1. 9 por 1, 9, así que x cuadrado menor que 9. Y de acá ya fácilmente se puede saber que va de menos 3 hasta 3, ¿verdad? Pero ¿cómo así? X al cuadrado se puede colocar como valor absoluto de x al cuadrado. Ahora el 2 se va para el otro lado como una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9 es 3. Y acá, propiedad del valor absoluto. Se coloca el x. Acá el más 3 y acá el menos 3. Así que por acá estaría el menos 3 y por acá estaría el 3. Muy similarmente la intersección con el eje Y. Ahora, intersección con el eje Y. ¿Qué se hace? X igual a 0. Listo. Ahora, X igual a 0. ¿Cómo quedaría acá? Todo esto se va y solamente queda Y cuadrado entre 4 y menor que 1. Haciendo todo este paso exactamente igual, va a quedar y menor que 2 y mayor que menos 2. El menos 2 estaría más o menos por acá y el 2 por acá. Y graficamos la elipse de esta forma, pero hay que darnos cuenta de algo. Acá dice menor estricto, ¿verdad? O sea que no se deben tomar esas líneas, así que lo que se debe pintar es así, en forma de puntitos. Esto indica que no se está tomando el contorno porque es abierto. Abierto porque es menor estricto. Listo, este sería el gráfico, pero ahora voy a pintar porque es una región, es una inecuación. Esta elipse separa a lo que está afuera con lo que está adentro. ¿Dónde se pinta? Para saber dónde se pinta hay una forma bien fácil. A ver, ubico cualquier punto, o afuera o adentro de la elipse, como yo quiera. Donde sea más fácil, por ejemplo, me conviene elegir este 0,0. A ver, voy a reemplazar aquí, donde está la desigualdad.
Si lo reemplazo y satisface, entonces pinto donde elegí el punto, en este caso adentro. Pero si reemplazo y no cumple, pinto afuera. A ver, x0, y0. Reemplazo, saldría 0 más 0, 0. 0 menor a 1, ¿sí? Allá, sí satisface. Entonces, efectivamente pinto donde estaba ese punto. O sea, voy a pintar solamente adentro de la elipse. Todo lo pinto, todo, 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 todo. Esta es una forma de saber dónde voy a pintar una región. La otra forma es, a ver, el gráfico es menor que un número. Ah, ya, entonces pinto adentro. Esa es la otra forma, pero no siempre va a ser tan sencillo. Listo. Entonces, acá tenemos la representación gráfica del dominio y acá la representación analítica. Podemos dejarlo así o también simplificando lo podemos escribir así, ¿de acuerdo? Cualquiera de estas dos va dentro de esta llave. Fin del ejercicio. Para buscar más ejercicios acá en YouTube pueden hacer lo siguiente. Primero copien el tema. Por ejemplo, ecuaciones de segundo grado seguido de mate 316. Buscamos y va a aparecer una variedad de ejercicios de ecuaciones de segundo grado. Lo mismo pueden hacer con cualquier otro tema, siempre seguido de mate 316.